Bueno, de Yachay, Ciudad del Conocimiento y de Movistar, reciban la más cordial bienvenida a Campus Party Quito número 3. Bienvenidos al mayor evento tecnológico del mundo. Muchísimas gracias a las dignas autoridades que nos acompañan. Gracias por estar presente en este nuevo hito para el Ecuador. Y empecemos de una vez. Quiero presentarles a Rafael Roldán, organizador de Campus Party Quito. Rafael, por favor, el estrado es tuyo. Buenas noches. Bienvenido, señor alcalde. Realmente estamos felices de que, como usted siempre dice, Quito tenga eventos de clase mundial. Campus Party Quito 3 está considerado como evento de clase mundial. Señor presidente de Telefónica Movistar, bienvenido también. Sin él no sería posible la gran tecnología que existe en este recinto y en este Campus Party Quito 3. Y Héctor Rodríguez, Ciudad del Conocimiento, bienvenido también y bien incorporado a este nuevo equipo de trabajo. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta tercera edición de Campus Party Quito 3. Muchas gracias también a todos los auspiciantes, todas las empresas, tanto públicas como privadas, que se dan parte y que gracias a ellos podemos realizar este Campus Party Quito 3. Y cómo no, también tenemos que dar la bienvenida a la gran cantidad de personas que nos están siguiendo por streaming a través de Campus TV. Así que bienvenido también a todos ustedes. Vale la pena indicar que en esta tercera ocasión tenemos varias novedades y quiero resaltar los 6 conferencistas magistrales representados hoy día por Nolan Bushnell, que nos acompaña, fundador de la compañía Atari. Bienvenido a la ciudad de Quito. También vale la pena recordar que vamos a tener 2 fechas claves. La primera va a ser el miércoles, que vamos a tener el día del emprendimiento, perdón, el día de la comunicación social. Es algo en lo que tanto empresas públicas, privadas y universidades estamos trabajando juntos, pero siempre necesitamos a los medios de comunicación social: prensa, radio, televisión, medios sociales. Así que muchísimas gracias también a todos ustedes y tendremos todo el día viernes trabajo con la comunicación. El segundo día importante va a ser el tema precisamente de los emprendedores. Y eso es el punto de partida de este Campus Party, de esta tercera edición. Siempre, y nos siguen todavía preguntando algunos de los medios, ¿cuál es la novedad de este año del Campus Party Quito 3? Y siempre decimos que la novedad antes siempre era algún equipo, alguna máquina, algún hardware, software, telecomunicaciones. Este año la novedad son los 2.500 campuseros. Podemos asegurar que en estos 2.500 campuseros es donde está el futuro del país. Es importante unir a los CIOs, a los jefes de informática actuales, con los futuros jefes de informática que están aquí representados. Es importante compartir a los grandes emprendedores, a los grandes fundadores de compañías a nivel mundial, con los futuros emprendedores que van a salir de estos días aquí en Campus Party Quito 3. Y es importante saber el gran objetivo que hablamos de que no termine Campus Party el domingo, sino esto es una frase patentada ya por Héctor Rodríguez, que Yachay con Quito se van a preocupar de que estos emprendedores tengan un gran futuro. Y estamos viendo a nuevos socios, Corporación Financiera Nacional,
Banco del Pacífico, no queremos mirar a nadie más, pero nos encantaría que cada vez más y más empresas se unan a este proyecto. Y de alguna manera, si podamos tener el próximo domingo la satisfacción de poderle decir al señor alcalde, Quito Campus Party Quito 3 se va a convertir en ese evento de clase mundial y comenzar desde el próximo lunes a preparar la cuarta edición de Campus Party. Así que bienvenidos a las empresas que ya están colaborando y bienvenidos a las nuevas que se incorporarán para la próxima edición. Muchísimas gracias a todos ustedes y sobre todo gracias a los 2.500 campuseros que son el alma y el objetivo de este Campus Party. Así que bienvenidos y comenzamos con ello. Gracias. Muchísimas gracias a Rafael Roldán. Y a continuación quiero traer con ustedes a la persona que dirige la empresa que hace posible la conectividad, la tecnología que es Campus Party. El alma del campus, con ustedes, José Manuel Casas, presidente ejecutivo de Telefónica Movistar. Muy buenas noches a todos, muchas gracias por venir. Señor alcalde, Héctor, Eduardo en la primera fila con el trabajo que hemos hecho todos estos días juntos, Rafael, brillante la organización, señores autoridades, invitados especiales, campuseros, campuseras, medios y todos aquellos que nos ven a través del streaming de video. Llega por fin la tercera edición de Campus Party, nuestro evento emblemático en el Ecuador, porque significa la constatación de nuestra firme apuesta por el país. Un compromiso que se ha venido demostrando año tras año durante los últimos 9 años que lleva Telefónica en este país, en concreto desde el 2004. Un compromiso con el desarrollo tecnológico y con la innovación, que se refleja en todos esos proyectos pioneros que podéis ver en nuestro stand y en los que hemos participado como socios tecnológicos. Nos llena de orgullo especialmente aquellos que hemos hecho con el municipio de Quito y todos aquellos que vamos a hacer en los años venideros y en todos aquellos cientos de empresas clientes nuestros que han apostado claramente por Movistar como socio tecnológico de su desarrollo. Todos estos proyectos están relacionados con el Internet de las Cosas, piedra angular de esta tercera edición de Campus Party. El Internet de las Cosas, el M2M, el Machine to Machine, la conexión máquina a máquina, es una de las palancas esenciales del cambio de la matriz productiva del país. Alguno de ustedes se puede llegar a preguntar qué son estas soluciones M2M. Son aquellas soluciones que conectan de manera inteligente a diferentes dispositivos entre sí, mejorando la productividad de las empresas, la habitabilidad de las ciudades y, en definitiva, la calidad de vida de las personas. Ejemplos tenemos muchísimos. Insisto, en el stand de Movistar están representados muchos de esos ejemplos que parecen película del futuro, pero que la mayor parte de ellos son ya una realidad. Soluciones de movilidad para el tránsito, soluciones de seguridad, como el de alarmas comunitarias que tenemos con el municipio de Quito. Soluciones de telemetría. Tenemos ya decenas de empresas clientes que miden el nivel de sus tanques, tanto de líquidos como de gases, con soluciones de telemetría. Optimización de rutas, seguimiento vehicular, eficiencia energética, muy importante en este tiempo que nos toca vivir. Y muy importante también, todas aquellas soluciones de los que llaman e-health, que están relacionados con ayudas a la tercera edad y a la gente disminuida y enferma. Hoy tenemos 7.000 millones de conexiones móviles en el mundo. Los expertos dicen que a final del año 2020 tendremos 57.000 millones. ¿Y qué son estas 50.000 millones de conexiones móviles adicionales? Prácticamente en su totalidad son el Internet de las Cosas, conexiones máquina a máquina. Es por eso que el M2M es una de las piedras angulares, como decía anteriormente, de esta edición de Campus Party. Es por eso que uno de los ponentes estrellas este año también es Marco Antonio Romero, experto mundial en soluciones máquina a máquina, director global de Telefónica,
para soluciones M2M. Y es también por ello que el Iron Geek de este año presenta innumerables desafíos, efectivamente, en el campo de las soluciones machine to machine. Sin embargo, todo esto solo se hace realidad, una realidad cotidiana, si se dan dos factores confluentes. El primero de ellos es la inversión, una inversión en trabajo y en capital, una inversión que tiene que venir de la mano de las empresas y de los players determinantes en el sector de la innovación y del desarrollo tecnológico, y por supuesto, muy en particular, de los operadores móviles. Es importante notar en este punto que a lo largo de estos últimos 9 años, Movistar ha invertido en el Ecuador prácticamente 1.000 millones de dólares en innovación y en ampliación de la mejora de las infraestructuras tecnológicas. Es decir, ha reinvertido en el Ecuador exactamente el 88% de los beneficios que la operación ha generado. O dicho en otras palabras, ha retribuido a los accionistas solamente el 12%. Y eso es un síntoma claro de la apuesta que Grupo Telefónica hace por el Ecuador y de la firme confianza y la credibilidad que le merece el país. Me llena de orgullo también aprovechar el día de hoy para presentarles y para anunciarles el acuerdo al que hemos llegado con Yachay para ser socios tecnológicos de laboratorios de innovación en la ciudad del conocimiento. Gracias, Héctor. Nos vemos el viernes para firmar el acuerdo. Y también nos llena de orgullo que el municipio de Quito cuente con nosotros entre sus socios tecnológicos para desarrollar soluciones hoy por hoy de seguridad y esperamos que en el futuro eminentemente enfocadas en la movilidad de la ciudad y en la mejora del tránsito. Muchísimas gracias, alcalde. Cuente con el compromiso de nuestra compañía. Para terminar, déjenme presentarles a una de las estrellas invitadas de Campus Party. Es un campusero experimentado, es el tercer año con nosotros, tercer año consecutivo. Y llega a esta edición con energías renovadas y con ganas de enfrentarse al mejor talento ecuatoriano aquí presente. Campuseros, campuseras, invitados todos, con todos ustedes el Usain Bolt de la tecnología, el campeón mundial de la velocidad por internet, nuestro router llamado hace ya 13 años el OVNI a sus espaldas. El OVNI es probablemente el mejor router que existe hoy en la actualidad a nivel mundial. Es un router capaz de entregar una velocidad de 5 gigabytes por segundo, que en otras palabras es 5.000 veces la velocidad que cada uno de ustedes puede experimentar en su hogar. Este router, a través de más de 2.000 kilómetros de fibra óptica, se conecta con el cable submarino que a su vez nos permite estar conectados con cualquier lugar del mundo desde aquí la sede de CEMEXPO. Por tanto, queridos campuseros, queridas campuseras, cuentan ustedes con la mejor tecnología, cuentan con los mejores expertos, cuentan con el mayor evento de tecnología en el Ecuador. No me cabe otra que decirles y desearles feliz Campus Party 2013. Muchas gracias. Muchísimas gracias a José Manuel Casas, presidente ejecutivo de Telefónica Movistar. Y Campus Party ha tenido en sus dos primeras ediciones dos socios estratégicos, el municipio de Quito y Movistar. Este año se suma el tercer socio estratégico. Bienvenido, Yachay. Bienvenido, Héctor Rodríguez, gerente general de la empresa pública Yachay. Está bien. No, más al antiguit. Campuseras, campuseros, generación digital, generación del nuevo país, compañeras, compañeros. El mundo está cambiando. Vivimos ya en la sociedad de la información, el conocimiento ha revolucionado la forma de entender el capital industrial y el capitalismo financiero. Al primero, lo ha obligado a ser marginal en la agregación de valor, en el reordenamiento geopolítico, en la división del trabajo, agotando el paradigma de explotación y de acumulación basado en la explotación de recursos naturales, que ha marcado el crecimiento de los llamados países desarrollados o de primer mundo. Además, el conocimiento
como acervo y factor productivo, ha puesto en crisis al capital financiero al develar las fallas que lo hacen una antinomia, una contradicción lógica, un absurdo, porque el intermediario no puede monopolizar la riqueza que le pertenece a quienes la trabajan. En este marco, es urgente preguntarnos qué rol juega el conocimiento y la tecnología en el Ecuador frente a este contexto global de crisis del capital. El Ecuador se encuentra ante una revolución científica. Estamos viviendo un cambio paradigmático en términos de producción, regulación y circulación de los distintos factores de producción en el espacio nacional. Este cambio acelerado no busca sino garantizar la vigencia de nuestro pacto social por el buen vivir, que en sí mismo ya es un referente para el mundo. Debemos tener claro que para velar por los derechos de la naturaleza necesitamos desarrollo científico. Para lograr satisfacer las necesidades básicas necesitamos democratizar la distribución de la riqueza, que es conocimiento, pero para todo esto la prioridad inmediata es desarrollar capacidades propias para la tecnificación de la industria y la transformación de la matriz productiva. Todo ello no hará más que generar mejores fuentes de empleo y disminuir las brechas de desigualdad social en lo interno. En lo externo, esta decisión nos proyectará hacia un mundo donde la transferencia e intercambio tecnológico es la clave para la inserción en economía global del conocimiento. Estamos experimentando un nuevo modelo de sociedad. Sepan todos, la revolución ciudadana busca un Ecuador donde el conocimiento esté al servicio de la innovación social. Estamos lejos del modelo sesentero que patrocinaba Peter Drucker, en el cual el capitalismo cognitivo profundizó las brechas de desigualdad entre los ilustrados colonialistas, dueños de las hasta entonces inalcanzables universidades de la Ivy League, y los eternos productores de materias primas, los no ciudadanos de las Banana Republic, los iletrados y despojados de la denominada ciudad de la información, estábamos relegados. Entiéndase que nuestro concepto de innovación social rompe con lo trilladamente llamado innovación, que ha llenado las billeteras de pocos con la obsolescencia programada de algunos gadgets, confundiendo tecnología con marca. Como jóvenes, debemos entender que trascender esto significa incentivar la imaginación y la creatividad de nuestro talento humano para encontrar las soluciones a nuestros problemas como sociedad, desmantelar la mano invisible del mercado y dejar obsoletos aquellos mecanismos de desigualdad y de exclusión social en nombre del conocimiento y la tecnología. Para eso estamos aquí ahora, en la fiesta del mundo geek. Para eso estamos aquí, Chema, Augusto, Rafael, gracias por hacer posible este espacio. Este espacio que es, la fiesta del mundo geek, que en una traducción más acorde a un quiteñismo sería la fiesta de los norios de las TICs. Y sin ser ingeniero, ni diseñador, ni artista, hace 3 años con una carpa, con una mochila y con una computadora tuneada, venimos al primer Campus Party esperando una conexión rápida, hoy la mejor del mundo, y un espacio para innovar. Desde mi formación como sociólogo no puedo dejar de recordar cómo funcionan las estructuras de la denominada revolución del conocimiento, pero ahora como gerente de Yacha y campusero puedo experimentar cotidianamente en este espacio un Campus Party donde jugamos en línea, nos bajamos toditas las aplicaciones online, todos los programas disponibles, nos trasnochamos tratando de resolver los retos que nos ponen un par de instituciones que como el Mintel creen, como la CENESID creen, como el IESE creen, como los ecuatorianos creemos en que otro país es posible. El Campus Party se ha vuelto un semillero para la innovación, un semillero de revolución. Aquí generamos acción colectiva, algo impensable en el país antiguo, en ese país de los cuatreros del cortijo. Aquí confluimos academia, Estado y empresa para establecer un ecosistema con la mejor infraestructura, el mejor talento humano y un modelo de gestión que nos permita funcionar para crear y reinventar las soluciones tecnológicas que el Ecuador necesita hoy para resolver nuestros problemas
creamos un Ecuador en red, mucho más allá de las carreteras, mucho más allá de nuestra flamante fibra óptica que hoy sí nos conecta. Porque debemos entendernos como una sociedad en red. Porque la sociedad del conocimiento tiene un gran acervo, el más importante, que son las redes de investigación, los espacios multidisciplinarios, los vínculos de emprendimiento, los grupos de trabajo, los espacios de encuentro para volvernos a mirar a los ojos y decirnos, sí podemos innovar Ecuador. Es la innovación, la confluencia, donde salen las ideas para nuevas industrias, nuevos nichos de mercado, nuevas formas de producir, de agregar valor, de insertarnos inteligentemente en la globalización. Esta vez ya no como una etiqueta de una chiquita banana, sino como protagonistas centrales para la generación de prototipos, de sistemas, de big data, de ciudades inteligentes, mejorando nuestra calidad de vida y proponiendo las tecnologías necesarias para el buen vivir de los ciudadanos del mundo. Eso queremos con el Campus Party. Yachay, Ciudad del Conocimiento, es un Campus Party permanente y a gran escala. Construyamos juntos este sueño de país. Esta sociedad del conocimiento que, vuelvo y repito, no está más a favor de un capital singular, sino que se desarrolla como una sociedad en red para el buen vivir. Estamos convencidos que el conocimiento y la tecnología cambiarán la matriz productiva. Aspiramos que el primer producto de exportación sean las ideas expresadas como planos, como libros, como diseños, como pensamientos, como poemas por esta tierra, por su gente, por su naturaleza, por todos ustedes. ¡Viva el Campus Party! ¡Viva Campus Party! Héctor Rodríguez, gerente general de la empresa pública Yachay, socio estratégico de Campus Party. Y Campus Party solamente se celebra en las grandes capitales del mundo: Londres, Berlín, Sao Paulo, México y por supuesto Quito. Bienvenido Augusto Barrera, alcalde de la ciudad digital referente de la región. Bienvenido a tu tercer Campus Party, Quito. Buenas noches. Bienvenidos a todos y todas. Muchas gracias por estar aquí y de hacer de esta ciudad, de esta mitad del mundo, de esta tierra fértil y fecunda, también un escenario para la innovación y la creatividad. Creo que la primera delegación venía de Piñas, ¿no? Los chicos de Piñas, qué alegría. Aquí están campuseros y campuseras de prácticamente toda la geografía del país, de todas las provincias, de varias universidades. Creo que el chico más chico tiene 12 años y está aquí, y es una maravilla. Y tenemos unos chicos que ya tenemos algunas décadas. Gracias a todos por estar aquí. Gracias a quienes han organizado. Rafael, muchas gracias. A Telefónica, a Yachay, que es ahora, y al enorme esfuerzo de todas las instituciones que hacen parte de este enorme salto. Es la tercera edición del Campus Party. La verdad es que cuando comenzamos, la expectativa y el interés era muy limitado. No se entendía muy bien en qué estábamos. Han pasado estos 3 años y hoy mismo en la mañana lanzamos con mucha alegría desde este escenario este sueño convirtiéndose en realidad, que es la Agenda Digital de Quito. Durante estos años hemos trabajado de manera sistemática en transformar las estructuras institucionales y en integrar cada vez más y más profundamente un modelo de excelencia y de innovación en la gestión municipal. Probablemente para muchos es desconocido, pero ahora podemos medir no solamente en línea lo que cada habitación y cada vivienda, cada domicilio consume de agua, sino también lo que su barrio consume de agua. Y tenemos ahora un sistema de macromedidores que nos permite identificar con exactitud las pérdidas que tenemos en redes. Hoy podemos identificar en línea la calidad, el volumen y la producción de basura de la ciudad, y podemos identificar cuál es el nivel de eficacia de cada una de las rutas que tenemos. Hoy ustedes pueden pagar la patente directamente a través de mecanismos directos. Hoy, por ejemplo, podemos conectar casi todo domicilio a través de las alarmas comunitarias y de los botones de pánico con cada una de las 304 UPCs que tenemos en el Distrito Metropolitano.
Cuando comenzamos la gestión teníamos 25 puntos de conexión en la estructura institucional. Hoy tenemos 900. Hoy tenemos una capacidad muy potente de interconectividad que nos permite construir ese sueño. Hoy tenemos además 70 profesionales en nuestras empresas que están dedicados exclusivamente a proyectos de innovación tecnológica. Nos tomamos en serio la construcción de este sueño, porque sabemos que esta ciudad está en el mejor de los momentos y estamos convencidos que lo que viene es más. Por eso debe ser el lugar de la creación y de la innovación. No es una novelería. Toda cosa que supone un logro implica esfuerzo y persistencia. No es un acto, es una orientación, es una manera de hacer las cosas. Es la posibilidad de construir nuevos recursos para los nuevos desafíos que tenemos socialmente. Por eso sean ustedes bienvenidos, tengan la convicción de que nosotros valoramos en inmenso grado el trabajo que ustedes hacen. Y estamos completamente seguros que en sus cabezas, en sus corazones, está la fuerza más importante de la innovación de esta ciudad y de este país. Finalmente, quiero motivarles para que nos acompañen en este esfuerzo. No es verdad que esto es solo un evento hasta el domingo. Esto tiene que ser un proceso de acumulación permanente. Solo así cambian las cosas. La próxima semana, Quito será además sede del 14º Encuentro de Ciudades Iberoamericanas Digitales, de Ciudades Digitales Iberoamericanas. Estamos convocando para el mes de octubre a una feria a todas las universidades de Quito y del país para desarrollar aplicaciones tecnológicas en amplios y más vastos campos de acción. Lo hacemos todos los días. Esto no es un acto, es una convicción de construir conocimiento con responsabilidad. Para terminar, decirles que no hay manera de enfrentar eso que es acrecentando al mismo tiempo que la capacidad de la tecnología nuestra responsabilidad. Mientras más herramientas tenemos para desarrollar, más profunda y más convincente debe ser nuestra ética y nuestra responsabilidad. Parte de la excelencia es ser solidarios. Parte de la excelencia es entender que vivimos en este mundo y que solo tenemos este. Parte de la excelencia es entender que el conocimiento debe ser un recurso público y que construimos una sociedad de iguales. Esos son los valores que de ninguna manera se contraponen con la innovación tecnológica, que son consustanciales a la visión que tenemos de un Quito eficiente, pero profundamente solidario. Bienvenidos a Quito, que viva el Campus Party 3. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a Augusto Barrera, alcalde metropolitano del Distrito de Quito. Un fuerte aplauso para recibirlo. Y bueno, queremos ahora pedirles, campuseros y campuseras, que recibamos con un fuerte aplauso a Nolan Bushland, fundador de Atari, para que haga el conteo regresivo del inicio de Campus Party Quito 3. Nolan, bienvenido. Wow. This is wonderful. Is it working well? Okay. Wow, wow, wow. Gamers, unite. We will win the world. And here in Quito, the sparkle and the innovation and the power of this group is extraordinary. I didn't imagine 40 years ago when I started this crazy thing that this would happen. Thank you very much. Muchísimas gracias. Queda inaugurado campus. Vamos con el conteo. You should count. It's your turn. Sure. 22, 21, 20. All together. All together? Yeah, sure. Together, together. Okay. 10. 10. 10. 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡fuera! Good stuff.
damos por inaugurado Campus Party Quito 2013. Bienvenidos, bienvenidas, campuseras, la conectividad está abierta. Les ruego a nuestras autoridades disculpar que los fotógrafos vengan a la foto oficial. Pasen por acá adelante los señores fotógrafos y les invitamos a un cóctel en la parte de arriba, por favor, que nos acompañen. ¡Bienvenidos! ¡Feliz Campus Party! Tu dedo, Héctor, siempre estás... A ver, así es. A nuestros campuseros y campuseras, contarles que...